Estábamos hablando recién en la previa de esto de que Chubut nos asombra un poco estar en el centro de la escena nacional. Una provincia este, alejada, con este, poco caudal electoral, y de pronto tenemos esta, estas visitas como la suya, que es un presidenciable. Bueno, ¿qué, qué mirada hay sobre Chubut? ¿Por qué Chubut hoy, eh, según su, su visión, está tan en, en el centro de la política nacional? Bueno, primero es una provincia importante, tiene un potencial productivo enorme en la provincia, en términos energéticos, en términos de la pesca, en términos turísticos. Pero bueno, además se da que es una provincia donde se eligen senadores, donde nosotros tenemos la expectativa de, repitiendo la elección de La Paz, o incluso con un poquito más, obtener dos senadores que no tenemos. Esos dos senadores de Chubut son los que hacen la diferencia para que Cristina Kirchner no tenga más el control absoluto del Senado como tiene hasta ahora. Ella tiene quórum automático. Uh -huh. Con eso hace lo que quiere. Ella decide que se discute, que se vota, que no se vota, cuándo se sesiona, quién va, quién no va, todo. Eso se termina gracias a los chubutenses. En la elección de Chubut, si se confirma la paso, donde nosotros tenemos dos senadores, hoy no tenemos ninguno, uh -huh. si sumamos dos senadores más, eso es lo que nos permite terminar con la hegemonía de Cristina en el Senado. Uh -huh. Eso es muy sano para la, para la República, para el equilibrio de poderes, es muy sano. Tampoco vamos a estar la mayoría de nosotros, pero ¿eh? va a haber que discutir. Uh -huh. eh, va a haber que discutir la agenda legislativa. Hoy. Digo, no se trata ningún. No es que no se vota, ¿eh? ni siquiera se discuten los proyectos que nosotros presentamos. Ni se discuten, porque Cristina te lo saca de la agenda. O sea, se maneja la agenda y cuándo se sesiona. Cuándo se sesiona la agenda, quién habla, quién no habla, si es virtual, no vir, todo, todo, todo. todo ¿Y la agenda es qué temas que son los que están en juego, que es importante eh, tener este equilibrio de fuerzas? mira por ciudad. ejemplo, nosotros estamos proponiendo, eh, estamos proponiendo una ley para que no puedan cerrar más las escuelas así arbitrariamente un ministro de Educación Nacional. Importantísimo es eso. O sea, este año en la Argentina hubo muchas provincias, inclusive Chubut, donde tuviste poca o ninguna clase presencial durante el año. Los chicos no estuvieron en las aulas prácticamente nunca. Cuando nosotros en la capital federal demostramos con evidencia, con datos, que las clases no, son, no eran o no son un lugar de contagio, tuvimos esta discusión con el gobierno nacional en marzo. ¿No? Un día para el otro me enteré por la televisión, directamente por los medios que cerraban las clases en todo el país, inclusive en la ciudad de Buenos Aires, que es lo que a mí me compete. Yo le no dije que no. Mostramos la evidencia, evidencia internacional, datos que mostraban que las clases no eran de contagio. Me insistieron en cerrar, les dije que no. Me metieron una denuncia uh -huh. en la justicia, les dije que no, no cerramos las clases. Me planté con ese tema porque para nosotros era de vida o muerte, literalmente. La Corte Suprema nos dio la razón en la ciudad de Buenos Aires, del 17 de febrero, todos los días todos los chicos fueron a la escuela. ¿Cuál es la consecuencia, mirados seis meses después? No hubo mayor contagio. No hubo contagio. Lo que nosotros decíamos se verificó. Con lo cual, todos los que perdieron clase a lo largo de este año, incluida la provincia de Chubut, incluida la provincia de Buenos Aires, fue en vano. O sea, no era necesario. Los chicos perdieron medio año porque sí, por, la, por el... Bueno, eso no puede pasar más. No puede pasar más. Para eso hay una ley. Otra ley también en lo educativo, que para mí es la prioridad, de que la evaluación, las evaluaciones anuales son obligatorias. Este año también, a mitad de año el ministro dijo, no, este año no se evalúa. ¿Cómo puede decir un ministro que no se evalúa algo tan importante? Si queremos mejor, mejorar la calidad educativa, que todos lo queremos, tiene que saber dónde está parado. Es decir, bueno, que la ese... política educativa la fija el Congreso en parte. Bueno, ¿no? parte, digamos, hay cosas que se tratan por ley. Las que se tratan por ley tenemos que definirlas ahí. Entonces, por eso es tan importante que nosotros... Podamos discutir la agenda legislativa, proponer leyes, porque si no, estas cosas, mm. con la importancia que tienen, obviamente, ni siquiera se tratan. Sí, sí. Eso es lo educativo, en cada tema tenemos. Te di el ejemplo educativo sí, porque sí. es prioridad, pero no, en todos hay, los temas. Hay muchísimos temas de agenda y estos son de índole nacional, por está eso claro. es tan importante el rol de los chubutenses en esta elección. Mm -hmm. Gracias a los chubutenses, si se confirman los dos senadores y si se confirman los votos de las pasos, le podemos sacar a Cristina. Esta cosa del, del poder absoluto en el Senado. Importantísimo, por eso son protagonistas los chubutenses mm, exacto. de elección esa, esa iba la consulta. Ahora, eh, también la pregunta tendría que ver con la agenda del Congreso en la cual Chubut o la Patagonia puede tener más peso, ¿no? Es decir, hay algunos temas de agenda que eh, interesan, que se han presentado en los últimos tiempos, una provincia que la mirada que tenemos nosotros es que aporta mucho Muchísimo. al erario nacional y recibe muy poco, Pero tanto en las últimas. Mucho, ¿no? Y podría aportar mucho más. Aquí hay una discusión de fondo que va más allá de una ley o no que es volver a hacer de la Argentina un país federal. Uh -huh. Nunca la Argentina ha estado tan unitaria como está ahora, con una enorme concentración en el poder central, en el gobierno nacional que radica en Buenos Aires, que es la ciudad que, digamos, que a mí me toca gobernar. Nosotros en la Constitución dice que Argentina es un país federal. Bueno, hoy no sucede eso. Ha habido una concentración de poder durante todo el periodo del Kirchnerismo en el gobierno central enorme, que es muy nociva para la Argentina y mucho peor para cada una de las provincias. O sea, acá en Chubut, en Chubut es lo mismo que en Jujuy, en Misiones, ¿eh? hay una dependencia de las decisiones, de los recursos del poder, del poder central, que atenta totalmente contra el federalismo. O sea, Chubut debiera tener su, su propio proyecto de desarrollo. Es una provincia que tiene un potencial energético enorme, enorme. Es una provincia que tiene toda la pesca que está creciendo. Entiendo que hay un potencial, en, sobre todo en el langostino, que está creciendo ahora, sí. pero también, pero en otras en otros productos también, debiéramos tener las fábricas acá, no, no exportar el, 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 ¿cómo se llama? el producto primario. Eso genera laburo, es una provincia que tiene lugares de turismo divinos, bellísimos. Ahora, Horacio, bueno, todo de... eso hay que hacerlo explotar, mm -hmm. pero para eso necesitas un país más federal, donde la provincia tenga autonomía para desarrollar sí. su proyecto. Eh, ahora déjame decirle también, como está bueno, como para el ida y vuelta, ha habido un gobierno... De, de cambiemos, como Mauricio Macri en su momento, no ha cambiado gran cosa esta cuestión de la discrecionalidad, no es que la provincia ha sentido que ha bajado mucho más fondo, digo, ¿no? La, la idea sería no es, avanzar a un sistema más pero, un poco más transparente o, o justo, si se quiere. Pero me dejás agarrarme de una palabra que dijiste vos. Uh -huh. Bajando. ¿Por, por, ¿Por qué bajando? Claro, Pareciera bueno. que acá estamos abajo y allá estamos arriba. Sí. No es así. Y sale naturalmente. Y se siente así de, 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 bueno, por eso, de una pero provincia y bueno, no es, que bajando. Así. Es lo que tenemos que cambiar. ¿Cómo bajando? En todo caso, estamos todos al mismo nivel. No puede ser que la provincia esté más abajo que el resto del país. Uh -huh. Entonces, tenemos que terminar con eso. Y no tiene que depender de qué nación te dé los recursos. En muchos casos, provincias como esta, que son muy productivas, y te repito, que tienen un potencial mucho mayor, muchas veces generan sus propios recursos. Tienen que tener más autonomía para decidir también. Entonces, de vuelta, eso va más allá de una ley. En la Constitución, en la última reforma constitucional se plantea rediscutir la coparticipación. Nunca se hizo. Ese podría ser el eje para empezar mm. a volver a ser de la Argentina un país federal. La coparticipación. Usted dijo, están mancomunados en sí, el reclamo porque les pasó. Chubut tiene hace... un reclamo similar al que tenemos nosotros en mm -hmm. la capital. Similar. Pero de vuelta, la discusión va más allá de si Chubut tiene que ser un punto más, un punto menos, o la capital un punto más, un punto menos. Tenemos que replantear todo el sistema de coparticipación. Tenemos que replantear el sistema impositivo. La nación ceder un poco más para las provincias. Ceder serio? autoridad, ceder poder a las provincias. Pero ¿y en el reparto, en el porcentaje, por, a ver, por supuesto tiene que haber más recursos. Pero posiblemente Chubut en realidad podría generar sus propios recursos en vez de cobrar impuestos nacionales para que después dependas que nación te los mande o no y puedes discutir si te manda un poquito más. Hay muchos recursos que podrían generarse acá mismo. Impuestos nacionales podrían en realidad hacerse locales, provinciales, uh -huh. y no tener que mandar. Porque en definitiva, ¿qué haces hoy? Se genera, sí. se genera actividad económica aquí, se graba, o sea, se cobran impuestos. Toda esa plata va para la Nación y después la Nación reparte. Uh -huh. bueno, posiblemente parte de esa plata podría quedarse acá directamente, no ir y volver. Y ya no depende si discutís un punto más o un punto menos. Lo que pasa es que lo que hay atrás de esto es la discusión de si queremos un país federal o no. Esa es la discusión. Si queremos un país donde Chubut tenga autonomía o no. O sea, nosotros debiéramos, además... Hasta desde un punto de vista demográfico, tenemos que descentralizar el área metropolitana de Buenos Aires. Vos tenés una megalópolis, como se dice hoy, uh -huh. de 14 millones de personas que va creciendo, donde no hay manera de darle servicios de calidad a la gente. Es un país enorme en tamaño, Somos, estamos entre los 10 países más grandes del mundo, uh -huh. pero en definitiva no lo usamos eso, porque tenemos una concentración enorme alrededor de una ciudad. Y así es muy difícil administrar. Nosotros ponemos un esfuerzo muy grande en la capital, propiamente dicho. ¿no? Pero los tres millones de personas que viven, y yo estoy muy orgulloso del trabajo que se hizo, de cómo mejoró, la ciudad está bien. Pero en el alrededor, tenés un anillo que es el conurbano, donde el nivel de hacinamiento de la gente, de falta de servicios, gente a cinco minutos de la capital federal que no tiene cloaca, que muchos para ir a, a atenderse un hospital tienen que tomarse dos horas de colectivos para venir a la capital y van y volver. Eso no es vida. El problema está en que tenemos que volver a generar laburo genuino de calidad en Chubut, en Santiago del Estero y en La Rioja y que después cada uno elija dónde vivir. Usted acaba de tocar un tema clave que es este... La clave la... es volver a federalizar la uh -huh. Argentina. Pero además la presión impositiva, que imagino lo deben estar hablando con empresarios en todo el país, en todo ¿no? el país. Eh, la mirada patagónica además tiene un alto costo. Usted, bueno, no es una opinión más, porque usted es una persona que puede llegar a la Casa Rosada. O sea, tiene un potencial... Sí, eso, para, para eso, eso, para eso no, falta Pero mucho. a mí me, nos interesa escuchar su opinión en el caso de llegar, supongamos, a ese proyecto. Mi opinión lo digo muy claro. La Argentina tiene que volver a ser un país federal, como dice la Constitución. Y eso sintetiza esto de que tengan más autoridad, que administren sus recursos, que tengan su plan productivo, que definan, bueno, en Chubut vamos a promover tales o cuales industrias, vamos a fondo con la pesca o no, o sea, si vamos a fondo con la pesca, pongamos en Chubut todas las fábricas después para traducir lo que se pesca en un producto de calidad que se venda en la mesa de, no sé, en Europa, con mucho más valor agregado. digo. Pero ese proyecto productivo lo tiene que definir la provincia, no tiene que venir un iluminado de la capital del gobierno central a decir vos haces esto, vos haces lo otro. No hay que terminar bueno, con eso. Eh, eh, con ese tema se ha discutido mucho la cuestión, lo habrá visto usted, de la minería en la provincia de Chubut. Es decir, un recurso que está allí, hay un proyecto provincial, eh, Nación ha tenido algunas reuniones, pero en definitiva la postura termina siendo que defina la provincia. ¿Usted qué mirada tiene respecto al desarrollo de ese recurso en particular? Mira, mi mirada, primero, es que tenemos que tener mucho cuidado con el medio ambiente y la minería tiene que ser sustentable. Y hay ejemplos en el mundo que lo es, digo, no es imposible. Hoy con la tecnología cada vez es más posible hacerlo. Pero tenemos que ser cuidadosos de eso, tenemos que buscar un equilibrio, tenemos que ser cuidadosos con el medio ambiente, más ahora que nunca. Es más, estos días se está discutiendo en Glasgow, en el famoso COP, uh -huh. se está discutiendo justamente cómo cuidar más el medio ambiente. Nosotros en la capital tenemos un plan para ir reduciendo las emisiones. Digo, se puede hacer. Se el puede Estado hacer. es capaz de hacerlo para usted, porque digo, la duda de mucha gente es si el Estado después podría controlar esto. Bueno, es el rol del Estado, es el rol del Estado, tiene que poder hacerlo. Y de vuelta, ahí el, digamos, la autoridad provincial juega un papel muy importante. La provincia también tiene que definirlo, si quiere generar puestos de trabajo alrededor de esa industria, sí o no, cómo se controla, cuáles son los estándares. Hoy para la mayoría de los productos mineros ya hay estándares internacionales de cómo se controla. Digo, no tenemos que inventar nosotros algo nuevo. Entonces, digo, es una industria con mucho potencial, pero que hay que tener muchísimo cuidado en el, en, el, en el manejo y en el cuidado del medio ambiente, que es el bien más preciado que tenemos hoy, que como planeta tenemos que cuidarlo muchísimo. Uh -huh. Yo en ese eh. sentido tengo una muy, en el buen sentido, agresiva agenda verde de cuidado, pasamos toda la iluminación a LED, estamos promoviendo el reciclado a fondo y la gente se va enganchando bien. Digo, Yo veo una corriente de cuidado del medio ambiente que acompaña a la gente, que está muy buena. Bueno, eh, el proyecto, quiero preguntarle por el proyecto local. ya estuvo reunido con intendentes, un, un sí, acto... Sí, en en la noche con varios. ¿Hay un proyecto que está trabajando para 2023 en la provincia, más allá del resultado del domingo? Sí, de, definitivamente. Nosotros tenemos aspiraciones que alguien de Juntos para el Cambio gobierne la provincia en el 23. Pero a esa persona la va a elegir la gente. Si nosotros tuvimos una muy buena experiencia en esta elección con las pasos. Hicimos PASO en 17 provincias, incluida Chubut. Y funcionó muy bien, muy bien. Elige la gente, no elegimos a dedo los candidatos. Los elige la gente, incluso por el sistema de cruces, hay un candidato que viene de una lista, otro que viene de la otra. Eh, y funcionó muy bien. Es, es lo más democrático, la gente elige, con lo cual mi posición y la mayoría de, de Juntos para el Cambio la compartimos, es que todos los cargos electivos del 23 tienen que surgir una paso, desde el presidente de la Nación hasta el concejal, todos, todos. Obviamente, yo lo banco, él es el referente del PRO, es nuestro candidato ahora, y yo lo banco, es un tipo bárbaro, un tipo joven que tiene un empuje bárbaro, que es muy buen diputado nacional y, y tiene muchísimo futuro. Pero el candidato no lo voy a elegir yo, ni yo, ni Macri, ni, ni nadie, ni el radicalismo, ni nadie. El candidato lo va a elegir la gente. Una vez que están los candidatos en la cancha, como se dice, bueno, uno tiene sus preferencias y, y, y está bien apoyar a alguno, pero hoy ni siquiera están planteados quiénes van a ser candidatos. Y repito, lo digo con todo el apoyo que yo le doy a Nacho Torres y más, vengo acá a apoyarlo a él y a todo el equipo en esta elección. Es muy importante que ganemos, que tengamos los dos senadores juntos para el cambio. Tenemos un proyecto de llegar al gobierno nacional. Tenemos esa aspiración y creemos que es desde ahí donde podemos cambiar las cosas para mejorar la vida de la gente. En, lo digo en términos generales. Después, en particular, ¿quién va a ser candidato va a decidirlo la gente? Vos me preguntás a mí en particular, falta mucho, te respondo. Falta, falta. Tengo mucha responsabilidad en la ciudad de Buenos Aires, un laburo enorme por delante, mucho para seguir trabajando. Voy a seguir apoyando la construcción y el fortalecimiento de Juntos para el Cambio en todo el país. También es un desafío para mí, por eso vine acá, estuve en la PAMPA antes de venir, me voy sí. a Mar del Plata, Bahía Blanca. Todo. Se lo está viendo recorrer el país más que antes. Sí, eso es sí. como una señal, es decir, de salir de la frontera de... Bueno, lo hago porque tenemos la elección ahora. Yo le dedico muchísimas horas, le mucho a la gestión de la Ciudad de Buenos Aires. Me lleva mucho tiempo, es una ciudad enorme, diversa, y de vuelta. Estoy muy orgulloso de lo que estamos haciendo, pero nos falta siempre falta, siempre se puede mejorar, siempre hay mucho por hacer. Ahora en la, en la elección, tanto en las pasos como ahora sí, estuve acompañando a nuestros candidatos, estuve acompañando y en Chubut, lo repito, tenemos la aspiración de gobernar Chubut en el 23. Después se verá, perdón, la gente dirá quién es el candidato a gobernador, pero tenés, sea quien sea juntos para el cambio tiene que elaborar un proyecto para la provincia elaborar un proyecto productivo es una de las provincias con mayor potencial de la Argentina tenemos que explotarlo al máximo para que venga más gente a vivir que los chubutenses que quieran vivir aquí elijan vivir con un muy buen trabajo hay una perspectiva enorme déjame por allá a, eh, a riesgo de insistir y repetir es muy importante la elección nacional pero en Chubut en particular acá es donde se puede definir el freno a Cristina Kirchner en el Senado Chubut es quien puede darle a la Argentina el equilibrio de poder, el equilibrio, que no haya uno que maneje todo, que tengamos que discutirlo, que tengamos que consensuarlo y eso depende de los chubutenses en quienes confío a fondo. Gracias de nuevo por haber venido. ¿eh? Muy amable, gracias.